como natural en Dubai, bye, bye. Dímelo, guacho. Ahora vamos allá. Yo quiero ver entre humo y alcohol, nalgas retumbando, nalgas retumbando. Yo quiero ver entre humo y alcohol, gol, gol. Vengo en modo árabe para que las pussy lo bailen de revés. Quiero que retumben las nalgas a los tuar. Quiero las botellas al aire otra vez para verte contra la pared. Árabe para que las pussy lo bailen de revés. Quiero que retumben las nalgas a los tuar. Quiero las botellas al aire otra vez para verte contra la pared. La plata para la cena, los servicios, la comida, todo. Tienen que ir sí o sí antes de las 6 de la tarde a entregar. ¿Está claro? Sí, señora. No lo vayan a perder porque los mato. Nada, no te preocupes. Con nosotros todo legal, esto va a estar bajo cuidado de 10. Así que nos vemos. ¿Y el maletín? Ah, qué gracias. Ya no queda más para tomar. Bueno, pongamos plato y vamos a comprar más. ¿Y quiénes van entonces? Nosotras vamos. ¿Vamos? Sí. Espera, espera. Sí, ¿qué pasa? Mira el Martín. Ay, es tan lindo. Mira, está bien. ¿Qué hacemos? ¡Mira, Martín! ¡Y escondelo! ¿A dónde? ¡Ya llegó el auto! ¡Dale! ¡Dale, Tiz, dale! Hola, Martín, ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Vieron qué lindo está el día? ¿Como yo? No tanto. Ay, ¿cómo estás? Bien, me estoy viendo aquí, no tan marcado. Estás fuerte. ¿Y vas a ir a nuestra cena? Y si me invitan, obvio que voy. Ah, justo, nosotros ahora andamos con la plata. Para ah, sí, está todo en el maletín. ¿El maletín? ¿Quieres el maletín? Sí, te escucho. No, pelotuda, no está el maletín. ¡Desapareció! ¿Cómo que desapareció? ¿Dónde lo dejaste? ¡Nos van a matar, Titi! Bueno, chicas, me voy, no quiero que... Ajá, sí, sí, sí. Ya, basta, o sea, tenemos que buscar el maletín, ¿entendés que no está? Y bueno, lo hubieras cuidado. ¿Dónde, Titi? ¿Dónde? ¡No! Ganar, me traicionaron mis instintos. Me traicionaron mis instintos. ¡Estúpida! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Quieren pagar su deuda y recuperar el dinero? Y obvio. Bienvenidos al juego. Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies crying,
much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself. Chicos. Ay, banca, que los llamo. Ya mandé yo un mensaje por el grupo y no contestan. Chicos, ¡perdimos la plata! ¿Qué? ¿Cómo que perdieron la plata? ¡La perdimos! Para. ¿Qué? Ah, no. Espera. Ay, no. Dieron esa tarjeta también. Chicos, ¿no es una tarjeta como esta? Bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer? ¿Ninguno ha visto? No, la plata. ¿Cómo van a perder la plata? Dios mío. Ey, ey, en la tarjeta hay una dirección web. Entra y quita esto. El juego del peteco. ¿Qué miedo? A ver qué dice. Someten a los participantes a juegos peligrosos y humillantes. Los que juegan pierden la vida. ¿Qué carajo? Chicos, hay que rescatarlos. Pero para eso no es todo. Hay $1,000,000 en premio. Ok, entonces hay que rescatarlos y llevar el premio. Miren, están transmitiendo. Verde. Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite luz verde. Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. Todos aquellos que crucen la línea de meta sin ser atrapados en 5 minutos pasan esta ronda. Es hora de comenzar el juego. Jugaremos muévete luz verde. ¿Qué mierda le pasó? No se mueve. Hay que jugar en equipo. La muñeca tiene sensores de movimiento. Vamos uno atrás del otro. Jugaremos, muévete luz verde. Mucho, Chali. Quédate quieto, si no nos eliminan los dos. Jugaremos, muévete luz verde. Y fíjate si lo puedes rastrear. Almirante Brown al 2500. Bueno, entonces hacemos dos grupos. Uno que se encargue de rescatar a los chicos y otro de robar el premio. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Dónde la hay? ¿Y ustedes dónde estaban? Y volando por el mundo. Bueno, basta. Hay que ir a rescatarlos. Hora de ponerse a llorar. Panal. La forma que eligieron es la forma que deben desprender. Que comience el juego. Ya terminé.
que eliminarlo. Paso, paso, no hagas mucho ruido. Aquí está la caja. Se puede echar el buque. ¡La encontré! Pero bueno, ahora, ¿cómo carajo la abrí? Tiene una combinación de letras y números. Ok, es imposible. No, es una caja biométrica hecha con un espesor de 4 centímetros y con acero de 1998. Suele venir también con un pad digital que está por si la principal falla. Así que ese pad debería estar por acá. ¡Efectivamente! ¡Acá está! ¿Y cómo bien sabes todo eso? Tengo otra vida aparte del instituto, alguien que me ayude, no, mi brazo no entra. A ver, déjame a mí. A ver... Pero, ¿qué tendría que encontrar acá? Hay una llave como si fuera la luz, la tenés que bajar. Ay no, chicos, se me atoró el brazo, no lo puedo sacar. ¡Chicos, ay no! ¡Tire! ¡Chicos, no sale! ¡Mierda, no sale! Tranquila, tranquila, ya pensó ganar. Chicos, ¿qué hacen con Fer? ¡Los guardias, chicos, nos descubrieron! ¿Y Fer? ¿Qué hacemos con ella? ¿Y si le cortamos el brazo? ¿Pero qué estás diciendo? Pero puede que funcione, en 127 horas al tipo se cortó el brazo. Eso es una película. Basada en hechos reales. ¿Pero qué, están todos locos? Chicos, nos quedamos sin tiempo. ¡Chicos, ayuda! ¿Yo siempre tengo un cuchillo para dudas? Es triste, pero no hay otra solución. ¿Están hablando en serio? Yo me ocupo. La golpeamos con algo y le cortamos el brazo. ¡Dale! Están todos locos, ¿qué les pasa? Es triste, pero es la única solución. Vamos a distraerla. Hola, chicos. Uy, qué nervios. Finalmente lo saqué, pero bueno. Había perdido las esperanzas, ¿ustedes no? No, obvio que no. ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Sos estúpido o qué? ¿Por qué lo hiciste? Fer, estás bien, despertá. ¡Los guardias, ya vienen! Hay que cargarlo y salir de aquí, ¡ya! El eterno resplandor de una mente sin cuerpo. Stock Beers versus los ex de la chica de sus sueños. Es correcto. ¡Yuhu! ¡Vamos! Mira. Oso. Cocodrilo. Perro. Hipopótamo. Caballo. Nadador. Sapo. Jirafa. Oso. Mono. Toro. Nadador. Perro. Messi. Tres. Toro. Dos. Vaca. Uno. Liebre. Tiempo. ¡Es un tiburón, pelotudo! ¡Que tenés en la cabeza! Ya está, eliminame, no lo van a matar, pelotudos. Aquí. Una especie de gran para mí. Miren, chicos. Ay, no, chicos, es un lorito hermoso. Es Petejo, el oro del juego. Debe ser el dueño de todo esto. Pobrecito, hay que llevarlo con nosotros. Chicos, malas noticias. Los guardias descubrieron el cuerpo. ¿Escuchan esos pasos? Acá sobre la mesa y traigo las cosas. Uy, pelotas. ¡No! ¡Esa no! ¡Jesús! ¡No! ¡No! ¡Paso! ¡Yo! ¡Eh, cuñado! El guardia está distraído. Anda y saca la llave. Vigila, vigila. Puedes sacar la llave. Dale, juega, no tenés nada. ¿Podés con esto? Ja, caíste. ¿Estás seguro? ¡No! ¿Qué hacemos? Ya van a llegar. ¿Y si salimos por la ventana? Estamos en un cuarto piso, nos vamos a matar. Chicos. ¿Y si hacemos una cuerda? La atamos a la sopa. Y sale por ahí, escapamos. Chicos. Es lo más inteligente que escuché toda la noche. Ya fue, vamos, somos todos, vamos. ¿Tienes la llave? Sí. Escondela, ahí viene el guardia. Chicos, gané. Pasamos a la siguiente ronda. Felicidades. Pasamos a la próxima.
Ey, pásame la llave. Vamos a tener que esperar. ¿Por qué? Mal estragado. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Cómo mierda pretenden escapar? La ventana tiene una reja. Una puta reja. ¡La puerta! ¡Cómo! ¡Dale! ¡No, Arno! ¡No, Arno! ¡Dale, dale! ¡Se manzana! ¿Y Fer? ¿Qué pasa a ella? ¿Qué? Es una larga historia. No sé quién la muere así. Ya, Marico, venga. ¿Qué hacen acá? Era un rescate, pero pasaron cosas. ¿Ustedes no estaban muertos? Solo nos desmayaron y nos tenían encerrados. Ay. Llegamos a todo final. Están a un paso de ganar el día de hoy. Deberán elegir a uno de ustedes para que se enfrente a nuestro campeón. El nivel final son los factores mortales. Bien, ¿a quién elegimos? Yo creo que la respuesta es obvia. A Vane. Confiamos en vos. Gracias, chico. Voy a dar lo mejor. Yo puedo comer. El primero que termine la botella, gana. Sorpresa extra. Pueden irse con el millón o jugar uno más y duplicar el premio. Al frente de ustedes tienen para elegir: retirarse o ir por todo. Chicos, ¿qué hacemos? Che, creo que eso no se pone en duda. Tienes razón, la pasamos como el orto. ¿Alguno vio dónde está el oro? ¡No! Hola, egresados. Ustedes no me conocen, pero yo a ustedes sí. Quiero jugar un juego. ¡Miren! ¡No!
Tiburón. ¡Tiburón!